Estado de los Estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Estado de los Estados. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Pues yo creo que me va mucho mejor de lo que merezco. Sí. Me va muy bien, sí, cómo no. Pues yo últimamente he tenido ciertas dudas sobre mi apariencia. No, te ves tú muy bien. No sé cómo te sientes, pero te ves muy no, bien. No, me siento muy bien. Ah, pues te pero ves bien. De repente, pues te das cuenta que ya te salieron más arrugas, que aquí, mira, ve, ya se me está haciendo como bolsita. Estas líneas de aquí se están marcando demasiado. Bueno, tú las tienes más profundas que yo porque tienes más cachetes. Pero todo eso me lastima, me da pesar. Pero son los años que has vivido y los has vivido con intensidad y son las huellas de la vida. Es algo que no me sucede con las canas, por ejemplo. Las canas no me importan porque no son de ganas. Ganas no me he quedado con ninguna. Pero estas cosas que van marcando mi rostro, sí. ¿Y por qué después, no te haces una operación? Porque me da miedo. ¿Cómo le dicen? Una estiradita. Una estiradita. No vaya yo a dar una estiradita de pata. Luego, pues resulta que la cintura se te ensancha. No sé qué sucede, que empiezas a comer sabroso como quieres comer y ahí te va la panza, y ahí te van las llantas. ¿Y por qué no se te van las nachas? ¿Por qué no se te van las piernas? ¿A las tetas? Algo así. No, ahí te va la barrigota. Ahí te vas quedando sin cintura. Yo ya encontré el secreto de la eterna juventud. Hacer lo que quieres. No, la juventud, lo decía un poeta, Jaime Sabines, a nuestra edad la juventud solo nos puede llegar por contagio. No, entonces, sí. No, lo que pasa es que ya te vas a volver viejo rabo verde. Eso quiero ser, viejo rabo verde. Tú no, ¿verdad, sí. Oscar González? No, yo no, ese tema. Tengo preparadas todas las respuestas para ese tema. Bueno, tú no te vas a convertir en un viejo rabo verde, tú eres un viejo rabo verde. Casi nací. No, ¿cómo no? ¿No sus mujeres parecen sus hijas? Las envidio, a Oscar lo envidio. Son las. Y todavía encima las pone a guisar y te tratan bien. Y ni tienes dinero. Tú sí que haces. ¿Alguna cualidad secreta debe tener? Pues sí, ha de estar muy secreta no porque el pantalón compartir. No se le ve nada. Así como para que tú digas, ay, hay algo de qué entusiasmarse, ¿no? No, el buen trato de pareja. Hoy están con nosotros los doctores José Manuel Pastrana Figueroa. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bien, gracias. Y Víctor Sámano Guzmán. ¿Cómo Hola. Está, doctor? Muy bien, gracias. Mira, ve. Esa es un rostro sin arrugas, sí. De ni una, no tiene una sola. Ahí nos va a pasar la receta. Con todo gusto. Ya sí. Nos platicó el doctor en una ocasión anterior que tuvo un accidente, ¿verdad? Es correcto. Que le destrozó la nariz. Sí. Que tuvo que hacerse varias operaciones y de ahí le surgió pues la vocación de ser cirujano plástico. Así es, así ¿verdad? Es. A los 4 años de edad me accidenté, me hicieron varias reconstrucciones y desde pequeño fue algo que me sorprendió y fue lo que me orilló a inclinarme hacia la medicina y hacia la cirugía plástica y reconstructiva. Pero ve, se le ve hidratada la piel, no tiene sí. arrugas y dice que es el Botox también bien puesto porque escasamente son dos décadas más chico que tú y ojalá, si diferencia. Contamos las arrugas, bueno, y que yo ni se diga, no, y que tú. ¿Y aquí al doctor nos da usted? No, él no nos ha platicado cómo es que le nació la vocación. Es algo muy parecido al doctor Sámano. Coincidentemente a los 4 años mi hermano tuvo un accidente, chocó y yo me fui de frente de niño, no había cinturones de seguridad hace que 44 años. Entonces, tuve un accidente con una fractura de cráneo y una cicatriz aquí. Y aparentemente no le hacía caso, pero sí me afectaba en mi autoestima. Entonces, cuando llego a la escuela de medicina y descubro que hay una especialidad que puede mejorar, transformar para bien los defectos traumáticos, congénitos, incluso por vanidad, por qué no decirlo,
y me motivó a estudiar la cirugía plástica. Ve. Fíjate, dos médicos cirujanos plásticos, qué interesante. Sobre todo, ¿cómo nace la vocación para ser cirujano plástico? Porque yo me los imagino como escultores. Algo así o parecido. O tienen una beta de escultura, porque van tallando también los rostros, los cuerpos, ¿no? Los que son profesionistas. Claro. Voy a mandar un saludo a mi hermana Mirna, que nos ve regularmente desde Saludos Campeche. Saludos a Mirna desde Campeche. Para Campeche. Ella tiene la idea, la inquietud, ella un poco menor que yo, es mi hermana menor, de hacerse algo. Como le dicen, quiero darme una estrita, pero tiene el ¿Como miedo. Yo? Pero tiene el temor. Dice, no vayan a dejar peor. Pero además no es un temor que sea infundado. El hecho de que estemos en este programa, Hugo Trejo, ¿cómo estás? Mira, otro que no tiene arrugas. No tiene arrugas, Hugo. Ah, claro. ¿Sí? También ya acudí a los servicios profesionales. Buenos días, Hugo. No podemos decir que porque los morenos o los de la tierra ya de Hugo no se arrugan tan fácilmente, porque vamos a caer, nos vamos a cordobar, entonces mejor así. No se arrugue el cuero viejo, que lo quiero patamboro, ¿verdad? Así dice el dicho. Sí. Porque son cueros hechos para tambor, no se pueden arrugar. ¿Será? Sí. La cosa está que hemos sufrido aquí en Quintana Roo, y creo que ya son muchas las malas experiencias en el resto del país, de cirujanos chafas, de gente que no es profesional. Así es. Apenas hace un par de meses estuvo el fallecimiento de este señor cuya Daniel. Obesidad... sí, yo prefiero no dar los nombres. Okay, cuya obesidad era notoria, y se deciden por sacarle 30 litros de grasa y le provocan un... pues que le quedara aquí una herida, que tuviese los intestinos de fuera. Además, no tuvieron en cuenta que era diabético, hipertenso, independientemente de la obesidad, que ya de suyo te genera tantos problemas. Y bueno, el sujeto que lo operó, ahí anda libre. Y todavía se dio el lujo de acusar a los hospitales que posteriormente lo recibieron para tratar de sacarlo del cuadro tan dramático que estaba viviendo y que finalmente le costó la vida. Sí. Y todavía se dé el lujo de demandar. Y entonces uno dice, bueno, ya en manos de quién estamos. Entonces una estiradita de estas, de cara, te puede llevar una estiradita de pata, pues no, está la anestesia, están muchas cosas que giran en el entorno. Y yo no veo, porque la misma situación se vivió en Baja California, casi simultáneo, una situación también sobre una liposucción en otra entidad, etcétera. Y yo no veo que el Colegio de Cirujanos Plásticos Nacional pues haga una llamada de atención para que las autoridades de salud registren y chequen todo el currículum de quienes van a hacer este tipo de operaciones. Claro. No hay nada. Un caso, sí, sí, vaya, ya muy conocido, con nombre y apellido, porque fue... se desventiló mucho en la prensa, el caso de Lucha Villa, ¿no? Que también... El señor de los cielos. Alejandra Guzmán también. Sí. Exacto. Sí, no. Sí. Por ejemplo, en el caso de Lucha Villa, fue una situación de la anestesia, particularmente, donde, bueno, desafortunadamente estuvo... cierto tiempo extubada, sin que llegara adecuado oxígeno al cerebro. Pero no sé si se acuerde, doctor, que en el programa anterior, cuando hablamos de Lucha Villa, uno de sus colegas dijo que la señora se siguió con vida porque había un cuerpo de médicos que la respaldó para que siguiera con vida. Es correcto. Porque antes de la operación, yo no recuerdo quién lo dijo usted, porque antes de la operación... le habían advertido, ¿verdad? Sí, de todos los riesgos que tenía por la gordura, por la, pues, el alcoholismo, por las drogas, por toda esta cosa que bueno, en la que de repente cae uno
y abusa, ¿no? Entonces, que si no ha sido por todo este cuerpo de médicos, se les va, ¿no? Así es, en efecto. Quiero hacer la puntualización de que la cirugía plástica, estética y reconstructiva en México nace como una necesidad desde los años 40, pero afortunadamente, como lo quiere opinar el doctor Samano, hay legislación, hay una regulación. Nuestra especialidad está regida por el Consejo Nacional de Especialidades Médicas, que es la CONASEM. Entonces, somos un organismo regulado por la Constitución mexicana. El problema álgido de verdad es que nuestras autoridades a nivel de la Secretaría de Educación Pública se han corrompido y han otorgado cédulas profesionales de maestría en cirugía estética a médicos generales que solamente hacen 6 años de medicina y un curso de 6 meses, máximo 2 años, por internet para esa cédula. ¿Por internet? Por internet. Ahí está, ya ven lo que yo les digo de los robots de la Escuela UCRO. De Medicina de la UCRO. No se puede, o sea, yo creo que la tecnología tiene sus límites, sobre todo cuando vas tú a trabajar con el cuerpo humano. Por supuesto. Imagínate que el cirujano plástico certificado realiza de 6 a 7 años de medicina, realiza 4 años de cirugía general y actualmente 4 años de cirugía plástica. Estamos hablando de alrededor de 15 años de estudios continuos después de la preparatoria. Más las recertificaciones. Más las recertificaciones, que son exámenes especiales que nos hacen cada 5 años para estar vigentes en el conocimiento. Resulta que actualmente hay un concepto en medicina que se llama medicina basada en evidencias y nosotros nos basamos en la evidencia. Cierto que la cirugía plástica tiene algunas complicaciones, incluso, ¿por qué no decirlo? Ha habido decesos en cirujanos plásticos certificados, pero habitualmente tiene que ver con un entorno correspondiente al estado de salud previo y algunas idiosincrasias, como por ejemplo una reacción anafiláctica a un medicamento que nadie sabía que era alérgico y falleció. Este tema de la colegiación que se discute ahora, ¿será una solución? Porque bueno, yo veo muchos casos, no solamente hablemos de cirujanos plásticos, de todo tipo de profesionales que empiezan a funcionar en las comunidades, en las ciudades, sin tener realmente esos registros o que sean falsificados o muchas otras circunstancias que ya no es tanto del área de la salud, sino del área municipal, del área de las secretarías de salud de los estados, que son las que revisan los bares, revisan las cantinas, que tengan su tarjeta de salud todos los trabajadores, la COFEPRIS, en fin, pero parece que a nivel más profesional no tiene la capacidad de revisarlo. ¿No tendría que haber con esta colegiación ya un registro pormenorizado de todos los profesionales lo hay, de la salud? Lo hay. Un tema que es importante es que, bueno, ningún médico, y yo creo que ningún profesionista, trátese de quien se trate, intenta hacer un mal a quien está prestando servicios, ya sea de salud. Bueno, desde el momento que tú sabes que no tienes la especialidad y que no tienes la capacidad ni los conocimientos suficientes, ya eres malo, ¿eh? Eso es correcto. Ya no es que estés esperando, ay, a este le voy a jorobar la barriga, ¿no? Así es. No, ya tú sabes que no sabes. Así es. Sabes que no sabes, entonces ya ahí ya estás mal. Es correcto. Particularmente hablando de gente que está preparada, que está certificada, nadie tiene la intención de hacerle un daño a un paciente. No programa una cirugía pensando en que le va a ir mal, porque eso va obviamente en detrimento de la paciente y de mí, por supuesto, ¿no? Siempre cualquier procedimiento, sea quirúrgico, sea conservador o no, implica beneficios y riesgos. Cuando los riesgos sobrepasan los beneficios, hay que pensar las cosas dos veces. O también es importante, además de saber que existen riesgos, saber qué hacer para minimizarlos, saber identificarlos cuando suceden y saber cómo corregirlos. Hace un momento te preguntó, Oscar, que si hay este registro. Bueno, sí. Pues sí lo hay, pero si lo hay con base a las células, a cédulas patito que están expidiendo, bueno, pues entonces eso y nada es lo mismo. Es importante que los pacientes… Es un tema de la burocracia. Es, claro. Es un tema de autoridad, porque que tiene de que autoridad. Ver más en el ámbito de la medicina, de la salud en general, porque de repente también vemos que se permite que haya curanderos, que haya brujos, que haya gente que estafa a, sí.
y que meten riesgos de vida a la gente que cae con en sus manos. Con los grupos se han quemado muchos. Sí, y el problema es que están en los medios de comunicación, oye, es que tienen programas especializados en estar promoviendo esas falsas expectativas entre la gente, y la autoridad no hace absolutamente nada en contra de eso. Es importante también el tema de educación, y eso es algo que nos corresponde a todos, tanto al prestador de servicio como al que va a buscar la atención. Cuando un paciente va a buscar, no solo hablemos de cirugía plástica, cualquier especialidad, cardiólogo, internista, dermatólogo, cualquier compañero especialista, es importante que el paciente verifique que se trata de un médico que está certificado ante su asociación. Hay una página de internet, en el caso de cirugía plástica, que es la página ya sea del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica o de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, donde están listados por orden alfabético o por orden de estados donde labora cada quien, los cirujanos o los médicos que están certificados y que están avalados para ejercer. Porque también recientemente tuvimos la denuncia de quién le habían inyectado aceite de coche. ¿Qué es eso? Hay anuncios que salen en los medios de comunicación impresos, y lo más curioso es que en muchos postes de luz que están en las esquinas, ahí salen carteles donde dicen que se hacen liposucciones, que te... Aumento de glúteos, de piernas. Aumento de glúteos, de piernas, de senos, de todo, ¿no? Y yo creo que lo ven las autoridades. Sí, desde luego. Y ahí está el teléfono. Ustedes como colegio, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que pueden hacer para contrarrestar este tipo de...? Pues de hacer, yo creo que no hacen nada, mi querido Hugo, porque yo no he visto una protesta así que... Claro. Yo no dudo que este colegio tenga los fondos suficientes, ¿verdad? Y si no, que haga su cooperacha, que son muchos los cirujanos plásticos que le entrarían, para sacar unos desplegados en todos los diarios. Y denunciar a todos y decir que todos estos señores... Hay que sacarlos del directorio de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, con la presidencia del doctor Alfonso Vallarta, ha estado trabajando precisamente con el gobierno federal y con la COFEPRIS para dar a conocer una lista de quiénes son los cirujanos plásticos realmente certificados. Y pues lo que comentábamos, ¿no? Que los pacientes también hagan su tarea, que se dediquen a checar si efectivamente con quien estoy yendo es un profesionista certificado. Nadie va a decirle a un paciente, sabes que yo soy malito para hacer esto. Por supuesto que con quien vaya el paciente le va a decir que es el mejor del mundo, ¿no? Ustedes son expertos en su materia, en su especialidad. Dígame, nomás para que nuestros televidentes tengan una idea, ¿cuáles son, una idea de ustedes, ¿no?, las operaciones más que les han ocasionado mayor dificultad, por ejemplo, a ustedes? Una cosa anecdótica, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto que se han encontrado a la hora de hacer alguna operación? En lo personal ha sido una reconstrucción mamaria, en donde se toman tejidos a distancia para poder reconstruir una glándula mamaria que no existe por cáncer, por ejemplo. Ha sido de las cirugías más difíciles para mí, y puedo decir que a pesar de que soy microcirujano, representa verdaderamente un riesgo, un reto bastante fuerte. No sé si me dejan retomar lo que decía mi compañero Hugo. Hugo, fíjate que se está trabajando a nivel nacional. Si revisan en la revista Proceso, hay todo un desplegado de 3 páginas por parte del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica denunciando a estos charlatanes, dando nombres, señas, direcciones, escuelas, quién es el organizador en Veracruz, en Cuernavaca, en Tijuana. Tanto así que ahorita el doctor Vallarta está demandado por 200 millones de pesos por parte de esta gente. Ahora, pues ahí se van a tener que lidiar, ¿no? Pero vamos más allá. Se está trabajando a nivel del Senado de la República para promover leyes que le impidan a la SEP otorgar esas cédulas, porque volvemos a lo mismo, el punto medular es que la Secretaría de Educación Pública, a través de profesiones, está otorgando cédulas no de especialistas, sino de maestros en cirugía estética, que se supone que deberían ser catedráticos en aulas de escuela,
pero como esa cédula dice cirugía estética, entonces tú vas con él y te dice, mira, soy maestro en cirugía estética, y tú te la crees. Ese es el problema. Bueno, que así es. Pero las dos cosas son igual de graves, porque si tú no tienes la experiencia, no estás en un quirófano, ¿qué enseñas? Claro, o sea, ser maestro también es una irresponsabilidad. Y por internet. Puedes ser maestro de algo que no has... no dominas. Claro, que no dominas, de lo cual no tienes conocimiento. Pero eso, esa es una falla que se tiene también en las universidades, aun cuando curses la carrera. Así es. Por desgracia, muchos de los catedráticos en las universidades nunca han trabajado en la materia que enseñan. Pero además es una responsabilidad también de la Secretaría de Salud, ¿no? En revisar realmente el currículo que tiene determinada carrera. Y más cuando se trata de carreras en las que es la vida de los seres humanos. Es que fíjate que si vemos lo que ellos nos han dicho de la trayectoria que hay que seguir académicamente para llegar a la especialidad de la... Están preparados para todo. Así porque es. Terminan una carrera de cirujanos. Viene médico cuatro general, años de... Médico general, cirujano general, cirujano plástico. Entonces, estás preparado para cualquier situación que se te presente en el momento de una cirugía plástica. Uh-huh. Los que no lo están son los del internet. Claro. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo que Salubridad tiene mucha injerencia, nada más que está atada de manos con lo siguiente. Salubridad lo que regula es la salud. Entonces dice la Secretaría de Salud, ok, yo te puedo cerrar tu consultorio porque no tienes este listado de requisitos que yo exijo, pero no te puedo evitar que operes porque tú tienes una cédula profesional de maestro en cirugía estética. Entonces, es como si sacas una licencia de conducir sin subirte un auto. Claro. Pues puedes chocar y tú tenías tu licencia, matar a alguien y eso, el hecho de que tuvieras licencia ya es... Una de las, ya es un arma de defensa, ¿no? Una de las formas en las que los hospitales también están en cierta manera apoyando esto para bien, es que en un hospital serio, grande, no te permiten hacer ningún procedimiento en sus quirófanos si no eres un cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado. Además, en muchos otros, para cualquier tipo de cirugía, tiene que acudir el paciente a un internista. Es correcto. Que va a checar todas las condiciones generales de salud. De lo que eres alérgico y todo. Eres alérgico, el estado de tu presión arterial, todos los riesgos posibles. Así es. Que no tengan que ver directamente con la especialidad. ¿Quiénes son sus principales clientes, hombres o mujeres? Mujeres, obviamente. Vámonos al corte y enseguida volvemos porque esta pedrada ya me volvió a caer. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx. Macronews.com.mx.
Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico, área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022-29. En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia. En Scissors encuentras la elegancia. El estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Ahora, en estos casos, como el del señor que pierde la vida, como pues otra gente que no sabes a qué atribuírselo, como esta la muchacha esta, la Pinal, hombre, sí, Alejandra Guzmán. Bueno, su mamá ya tiene cara de guarache veloz. Pero tiene 120 años, o sea. Bueno. Sí. Antes tiene cara, ¿no? Sí. ¿Cómo es que nos dejamos guiar por la recomendación? Exacto. Te dicen, oye, no, pues ve con fulano. Mira, a mí sí me dolió, pero poco. Además, te cobra muy barato y sales muy bien. Y allá vas, ¿no? Y vete con mengano. Y ahí es a donde la gente no checa. Porque bueno, todavía, sí. Todavía el rumor es el que prevalece en este tipo de operaciones. Y a veces, oye, qué bien te quedó la nariz. Pues ve a verlo. Y a veces no es por falta de dinero, como en el caso de Alejandra Guzmán. Es por falta de información. Ella, es por ignorancia, sí, pues. Ella desafortunadamente acudió con una persona que no era cirujano, tampoco era cirujano plástico. Tuvo un problema terrible en los glúteos. Y entonces fue necesario acudir ahora sí con un especialista de veras para intentar resolver esta situación. Yo les comento algo todavía paradójico con esa artista. De buena fuente, ella era socia del spa donde trabajaba este cosmetóloga. Doctor. Cosmetóloga. Se decía cosmetóloga, ajá, la señora esta. Y era socia, económicamente hablando. Entonces fue a probar lo que le hicieron. Entonces dices, bueno, no era tan inocente como parece, ¿no? Porque habían puesto un centro para hacer esto continuamente a otras personas. Fíjate. Le tocó la maldad de ella, pues bueno, se salió a la luz, ¿no? Una sopa de su propio chico. Pero sí. Hubo un impacto terrible entre la gente cuando lo de Elvira Quintana, cuando muere porque se inyectó en los senos aceite que se le fue al riñón, se lo taparon, le generó una... Deficiencia, insuficiencia renal y muere. Y bueno, ver una mujer tan joven, tan guapa, con el cuerpazo que tenía y bueno, fallecer por esos motivos, yo creo que tendría que haber creado escuela, ¿no? Fíjate. Para que la gente no se fuera con todo este grupo. Bueno, claro. No vayamos tan lejos, el médico que operó al estilista que estaba en Scissors, que casi lo mata también. Con una liposucción terrible, que se infectó completa. Wow. Y que lo llevó a estar internado después en un hospital normal durante 2 semanas, con riesgo también de perder la vida. Desafortunadamente, tenemos poca memoria. Entonces, hay veces que hay que mantener el dedo en la llaga y estar recordando a pacientes, autoridades, acudan con personas que están bien capacitadas una y otra vez. El médico que operó al señor este robusto, sí. ¿Sigue aquí y sigue libre? Sigue libre. ¿Y sigue operando? Pues eso, ¿dónde está la secretaria? ¿Quién tiene que tener
intervenir ahí la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación? La Secretaría de Salud intervino y le cerró el consultorio clínica en Pabellón Caribe, está clausurada. Pero él tiene otros negocios, va a Zihuatanejo a operar, va a otros hospitales a operar, se mueve como si nada. Es como la policía. No te dan de baja aquí por criminal y te puedes ir a trabajar a cualquier lado. Pero aquí. Todavía no se dictamina si es culpable o no. Así es. Sigue el juicio. Sigue el juicio. Hay operaciones. ¿Por qué se opera la gente? O sea, la cara. Por vanidad, por. Por vanidad, por. Yo creo que todo nace. Por autoestima, ¿por qué? De una inquietud, por ejemplo, la que tiene el doctor con su nariz, la que tenía yo con mi cicatriz. El principal factor que motiva a una persona a operarse es la inconformidad consigo mismo con respecto al aspecto exterior, o sea, el aspecto físico, que puede ser derivado de una, digamos, naturaleza normal, porque así nació, o un defecto congénito, o un traumatismo, o simplemente la edad. El cirujano plástico prácticamente lo encajonan como que es el cirujano que va a corregir la vejez en el rostro, en el cuerpo. Sí ayudamos, pero a veces la expectativa del paciente es demasiado alta. Tiene que ver otros factores como salud, alimentación, ejercicio, por supuesto. Abuso también. Es excesos, común ver conforme envejece, sobre todo las actrices. Por negocio lo van hacen. Viéndose cada vez más jóvenes en términos de contarles las arrugas. Acaban sin una arruga, pero se ven realmente extrañas, a veces monstruosas. Michael Jackson es el caso extremo. Yo creo que está el abuso y pues también la poca ética o quizá simplemente la obligatoriedad por el pago del especialista que no le dice, oiga, usted no se puede ver de 15 años, no lo intente, se va a ver mal. Uno de mis maestros decía, operar es relativamente fácil, lo difícil es saber a quién no operar. No es solamente la salud, sino también las expectativas y lo que se puede operar. Y es cosa de ética también. Hay el buscar cambiarte la imagen por negocio. Oh, sí. Porque imagino, yo entiendo que una gran cantidad de clientela que tiene el cirujano plástico, como son las bailarinas, es gente que se dedica a exhibir el cuerpo y obviamente pues tiene que estarse mejorando cada día para seguir en el negocio. Sí, sí lo ves así, pero también hay una cantidad de señoras, de amas de casa, que también quieren seguir en el negocio, ¿no? Hombres, mujeres. Sobre todo, claro, el negocio familiar. Si el marido da casa, vestido y sustento, pues más vale estar bonito. Claro. La piel se estira. Por necesidad. La piel se estira. Pero es por supervivencia. Sí. Pero no se cambia, ¿verdad, la piel? No, todavía no existe la manera de cambiarla. Se ajusta. Se ajusta, se estira, sí, pero no se puede cambiar. No, aún no. Están todavía... Bueno, sí, porque hay injertos de piel. Por ejemplo, estas manchas que yo tengo aquí, no se pueden eliminar, ¿verdad? Sí, con métodos, por ejemplo, luz pulsada, lo que hace es despigmentar el exceso de pigmento. O sea, no hay que cambiar la piel, no hay que cortarla, sino simplemente eliminar el color. Ya hay equipos para eso, claro. Llevamos muchos años con eso. ¿Y no le podemos poner color al vitiligo del señor? No, eso tampoco. Digo, pues si quitan color, a lo mejor pueden poner. Ahí es al revés, hay que ponerle. Hay que ponerle, le quitan a él y me ponen a mí. El quita y pon. Sí, iba a decir algo. De esto de hablando de la pregunta de Jorge, que si se puede poner nueva piel, llevamos muchos años con esos estudios de las células madres y no hemos visto realmente ningún avance. Lo han prometido en términos de divulgación científica para 5 años, pero yo escucho de eso hace mínimo 10, 15 años. Hay una novela de Carlos años. Fuentes que se llama Cambio de Piel, pero creo que solamente las serpientes cambian de piel, ¿verdad? La víbora de cascabel cambia de piel. La salamandra. Todas las serpientes. A propósito de ese tema, no me dejarás mentir, Samano, en México tenemos tecnología, quiero que lo sepan. El Instituto Politécnico Nacional hace ya más de 2 décadas implementó el estudio de los queratinocitos, que es piel cultivada. Ahorita ya se llama Simvestat, el laboratorio, y de alguna manera si un paciente quemado pierde la piel, se manda a traer a México, es tecnología mexicana, repito, que se ha exportado al mundo, y se pone el parche de piel cultivada y lo que va a hacer es regenerar la propia dermis del paciente para que favorezca el crecimiento de nueva piel. Claro, nunca va a ser igual porque siempre va a ser una piel cicatrizada, pero tenemos tecnología, quiero que lo sepas. Piel más delgada, ¿verdad? Piel muy delgadita, sí. Pero sí resurge porque yo tuve una quemadura por la explosión de un boiler e incluso se pegó aquí en el encaje del camisón. Wow.
y esta parte de la barba se cayó. Terrible. Entonces me curaron con una pomada que estaba hecha a base de esta cosa que te pone gorda. Que ¿Lanolina? Cuando no, que la gente se pone muy gordita cuando cortisona. Cortisona, a base de cortisona. Bien, no pensaron que me fuera a quedar tan bien, pero sí quedó de maravilla. Lo que sucede es que por lo menos 2 o 3 veces a la semana la piel se me cae. ¿Cómo cree? Y vuelve a salir la nueva. Pero esta es una parte que permanentemente se está regenerando sola. Se regenera, yo el doctor... Tomé el sol de manera directa y se me puso la cara de papel maché, toda esta parte así, endurecida completamente. Entonces, cuando le llamo al doctor, me dice, compre crema S de Pons y llene el lavabo con tehuacán. Entonces, se la va a poner y en automático su piel la va a absorber. Y luego mete el rostro al tehuacán y se me quitó. Entonces, yo creo que sí hay una regeneración de piel. Y no solo la piel, todas las células del cuerpo van cambiando, unas mueren y son sustituidas por otras, principalmente la piel. En una ocasión le comenté eso a una paciente, le dije, toda tu piel en un momento dado va a ser nueva, se pierde la capa más externa, y desde adentro hacia afuera va saliendo más piel. Dice, ah, pues qué alegría. Eso significa que en un momento dado toda mi piel va a ser distinta. Voltea y le dice al esposo, ya ves, un día mi piel jamás va a haber sido tocada por tu cuerpo. Es lo que pasa con las pestañas, es lo que pasa con el pelo. Fíjate que a diferencia de otras áreas, la pestaña no se restituye. Si tú pierdes las pestañas, por ejemplo, con una quemadura, ya no te vuelve a salir. Ay, pues a mí me salieron. ¿Con la quemadura? Con la quemadura. Pero entonces significa que el folículo piloso quedó íntegro. Ah. Sí, la raíz. Ahora, para lo que dice el doctor Sano, es muy, muy curioso. Científicamente está comprobado que con las células que nacemos, a los 6 años ya no hay ni una sola, excepto las neuronas. Nuestro cuerpo, en general, cada 6 años es transformado por un cuerpo nuevo. Es interesante. Ya lo creo. Más que cada vez más viejo. Claro, porque sufre un deterioro. Bueno, en el caso, tengo entendido que de las cirugías de rostro, mucho tiene que ver el que uno hidrate su piel y la tenga correcta, porque de otra manera te estiran, pero la piel vuelve a ajarse. Claro. Entonces, todas las arrugas que tú pretendías eliminar, pues es imposible porque es la piel la que ya está quebrada. Sí, la mitad del trabajo lo hace uno en quirófano y la otra mitad los cuidados que tiene el paciente con su cuerpo. Desde antes. Así es. Después. Antes. Y después. Antes. ¿Tú te animarías a hacerte una cirugía estética? ¿Estética? No, yo creo que no. ¿A ponerte ¿No una bombita? ¿Has pensado? No. ¿Sí te animarías? Eso lo pensaría. Nunca lo he hecho ni lo volveré a hacer. ¿Y las bombitas no entran en el ámbito de la cirugía plástica? Ya no se usa, Lili. ¿Ya no? Desde que llegó el Viagra, el Cialis, ya. Vámonos al corte, yo que estaba ahorrando para darle a un galán. No es verdad. Enseguida volvemos. Estado de los Estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina. Entusiasmo. Entrega. Responsabilidad. Apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi.
Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Ahorita en el corte mencionaban que una persona que se decide a visitar por primera vez a un cirujano y recomponerse alguna parte de su cuerpo o de su rostro, tiende a regresar, sí, y a hacerse. Bueno, esto es muy preocupante realmente, porque creo que llega la gente a un grado de ya no estar conforme consigo mismo jamás. Porque las vemos que primero van, a ver, ¿no? Como... se vuelven adictos. Suponiendo, voy a quitar esto. Y luego al rato, no, bueno, pues ya que me corrijan esto. Bueno, pues yo creo que sí me levanto las tetas. Y entonces acabo por no ser yo. Depende de la otra persona. Si a mí, por ejemplo, me dijera mi novia, si yo tuviera una novia, me dice, oye, pero como tienes dos o tres... ¿por qué no te quitas esto? Y me lo quito. Y al rato si me sugiere, oye, ¿por qué no te haces esto? Yo lo haría por la otra persona, por ella. Y al rato, quién sabe qué quiera que yo me opere, ¿no? Pero si de repente te dice... lo hacemos. Yo me he llegado a teñir las canitas porque, por lo que me criticaba Lilia, o me caracterizaba Lilia, digamos, de tener novias jóvenes, siempre ha sido así la casualidad. Cuestiones cosméticas, pero ya una cuestión profunda, una cirugía, yo creo que tiene que ver con qué esperas en la vida. Es casi cosmético también, hombre. Puede pasar lo contrario, también la resignación, en vez de estar totalmente inconforme a cierta edad, puedes decir, ya no dependo de estar bonito para que me vaya bien en la vida y estar contento, ahora disfruto a mis hijos, mis nietos. Pero puedes hacerlo, disfrutarlos y todo y verte. Ya no te importa, ya no es una prioridad tu aspecto físico. Quizá nunca lo fue, yo nunca fui bonito. Pero si no importa, no necesitas jurarlo, ¿eh? Te lo juro que no necesitas jurarlo. Pero es más, tampoco te mandaba una cirugía porque creo que ya no tienes compostura. Es importante preguntarle a los pacientes qué los motiva. Una cirugía mejor. ¿Qué los motiva? Tarjeta de crédito aquí en la frente. Un American Express. Esa es maravillosa. Sin límites. No, es importante saber qué te motiva. Sí, ¿qué? ¿Has pensado eso? No, no he pensado. No. Me siento muy satisfecho con como soy. No, no creo, no tengo necesidad de eso. Yo creo que eso es importante. La satisfacción, ¿no? Yo sí me haría un recitamiento de cara más adelante. Yo sí me lo haría. Y yo no lo criticaría. O sea, yo no me lo haría, pero tampoco critico claro, a quien lo haga. Es cada quien, ¿no? Un día me dejó un amigo, no me opero porque no he encontrado a nadie que sea tan bueno como yo. Un pretexto. Un cirujano te lo dijo, claro. Un cirujano plástico. Usted, doctor, ¿se pondría en manos aquí de el doctor Pastrana? Desde luego, con toda confianza. Sí. ¿Y usted, doctor Pastrana, en manos de por supuesto. Octavo? Sí, claro que sí. Ahora, ¿cuántos años tiene? Ya voy a cumplir 15. Sí, se nota. No, La verdad. La verdad, nací en 1979. Ay, no sé, yo no estoy para hacer cuentas. Ni yo tampoco. Son 30 y ¿cuántos? 36 años. No tiene una marca en el cuello. Una sola marca tampoco tiene. Y el cuello no te lo has operado. No. Ahora, el cuello ya se puede operar por también. Supuesto, claro, hace porque años. Antes había esa... ese tope, ¿no? Ya, te puedes operar la cara, pero el cuello no. Entonces veíamos a la señora con sus mascadas aquí, que era moda el andar con la mascada, pero lo que pasa es que tenían ya el cogote aquí de guajolote. Para que no me vieras a mí y vieras a Sámano, yo traje mi corbata para que no veas mi cuello. Sí, no, el cuello ya se opera. De hecho, antes de llegar a una operación, incluso hay una técnica con toxina botulínica, para las cuerdas que se hacen aquí horribles, se pone toxina botulínica, se relajan y el cuello parece suave. Y cuando los señores que deciden ir cambiando su apariencia para hacerla femenina, los señores, oh my God, y se quitan la manzana, ¿cómo le hacen? Es a través de un, yo no lo hago, no sé esa mano, pero es a través de una incisión de cuello. Es correcto. ¿Y lijan el hueso o qué hacen? El cartílago.
Sí, es cartílago y se puede rebajar. Yo en lo particular tampoco he tenido casos de feminización. Hay compañeros que son expertos, que reciben muchos pacientes para esos casos, pero pues cada quien... Sus convicciones. Así es. Sí, porque creo que algunas de las operaciones que se hacen los señores tendrán que ver con los ojos, con el ponerse botox, tal vez quitarse las bolsas, esto, pero también están los otros. No. Porque en el ámbito, perdón, de la charlatanería, está no solamente la de los pseudomédicos, sino también de los que propagan, pregonan, venden las pomadas también para la eterna juventud. Así es. ¿No? La panacea. La panacea, sí. Y esos no son solo merolicos, sí. Son empresas poderosísimas, claro. Los productos milagro. Además, esa pregunta la tenía desde hace un rato pendiente. Sí. Eso también daña mucho a las personas en su apariencia. Muchas medicinas que se ofrecen, como el aloe vera, que está comprobado que es extremadamente dañino para la piel, la gente se pone el sábila, aloe vera, y compra los productos que traen ahí la hojita y dice con aloe vera. Y no sirve eso. Es extremadamente dañino para la piel. ¿Cómo no lo supe, Iván? ¿Para la piel? Con razón. Porque te lo bebes. No, me recomiendan tomado. Incluso tomado, y es un laxante tan poderoso que parece que una persona adelgaza al tomarlo. Tú no es hábil, es agave. Y es tequila. Lo que es que se deshidrata. Tiene un chorrillo impresionante y claro que baja de peso. Porque es permanente. La gente que toma productos con aloe vera o sábila, depende de qué país venga el nombre, le da una diarrea tan tremenda por la irritación que produce su sistema digestivo, que siempre tiene chorrillo y por eso adelgaza, porque siempre está deshidratada. Esa persona se va a morir. Claro. Volviendo a la pregunta, dijiste algo muy interesante. Sí, ¿por qué ustedes no tratan a personas que quieren cambiar de sexo? No es tratarlo. Yo en lo particular no he tenido el volumen de pacientes suficientes que busquen una cirugía de feminización para que me considere un experto en el tema. Okay. Como comentaba, tengo compañeros que sí que son expertos en el tema de feminización, que manejan grandes volúmenes de pacientes que buscan ese tipo de cirugía. Okay. No por un priorito profesional. Para nada, nada de eso. Pero... pues hay que ser honestos con uno mismo y con los pacientes. Sí, además de que es una cirugía, no puedo decir que es la más difícil de todas, el difícil es el paciente porque tiene una incongruencia en su mente, una incongruencia en sus sentimientos y una incongruencia en su físico. Y he conocido colegas que han intentado operar este tipo de pacientes y o terminan suicidándose los pacientes o el cirujano termina huyendo porque lo andan buscando para matarlo. Entonces, dices tú, es un asunto muy delicado. Entonces, además, ustedes operaciones jarochas, ¿no? No, yo no. Mejor un psiquiatra hay que recomendarle. Tiene que haber un equipo multidisciplinario. Ahora, la convicción personal. Un servidor es creyente, soy temeroso de Dios. Yo estoy consciente de que nada más hay dos sexos, hombre y mujer. Respeto las demás inclinaciones. Entonces, yo en lo personal no lo hago. Pero mencionó algo que es muy interesante con relación... A lo que sufren las personas que se hacen este tipo de operaciones. Barbaridad, que hasta siguen. Porque además sus parejas gustan del mismo sexo. Así es. Y en el momento en el que ya no es el mismo sexo, ya no se convirtieron en mujeres, pues ya perdieron también a la pareja por la que se operaron. Sí, claro. Y difícilmente van a encontrar otra pareja. Pues sí, porque además se convierten sus relaciones sexuales en insatisfactorias por donde las quieran ver o por donde las quieran tener, ¿verdad? Y estas cosas tan de moda, porque tenemos amigos y amigas que se ponen lo del botox y no sé qué otras cosas para los labios más... sexys. Sexys. Carnosos. Más trompudas. La culpa la tiene una artista, Angelina Jolie, ¿ya ve? Y las cremas eso para ustedes las arrugas en los ojos también que te venden milagrosas. Hay unas que incluso esto. Las venden como con oro, que dice que usan granos de oro y cosas actúan en la piel de manera positiva. Que empieza con P. Sí, hay diferentes tipos de productos. Lo que se les dice a los pacientes es que uno no puede generalizar un producto o una cirugía para todos los pacientes. Existen cientos de técnicas quirúrgicas, distintos tipos de tratamientos, y hay que adecuar cada procedimiento a cada tipo de paciente. Hay gente que se beneficia
y le va muy bien con productos relativamente más conservadores, con cremas. Hay gente que ni con la mejor crema va a lograr el cambio que se le puede ofrecer con cirugía. Entonces hay que adecuar el procedimiento a las necesidades. ¿El Botox en qué ayuda a las personas? Muy sencillo. No quita las arrugas. Suaviza el músculo para suavizar la memoria que tiene la arruga en la piel. Entonces el músculo está relajado, no paralizado, relajado. Lo que hace es eso precisamente, evita que esté la piel fruncida, arrugada. ¿Por qué? Porque hay una relajación interna. Las arrugas no son otra cosa más que el producto de la contracción muscular, que puede ser permanente o puede ser al movimiento en forma activa. El Botox es se fabrica en base a una bacteria de las más mortales, una toxina tremenda, botulínica. La toxina botulínica. Efectivamente. ¿Cuántas veces han sabido ustedes de mal manejo que haya causado problemas de salud graves por el puro Botox? Pues lo que se hace en una intervención en la clínica. Sencilla. Es una pregunta muy interesante. La toxina botulínica efectivamente se desarrolló a partir de esta bacteria que se llama Clostridium botulinum, que produce esta sustancia que ocasiona parálisis muscular. Se hicieron muchos estudios y muchas investigaciones para identificar exactamente la toxina que producía esto, purificarla. Esto significa que no exista ninguna otra sustancia además de esta misma toxina, y siempre los medicamentos se estudian en laboratorio con animales de investigación. Hay una unidad que se llama unidad murina. Se inyecta esta sustancia a ratoncitos y cuando se identifica la dosis máxima letal para el ratón, ese es el tope que se ofrece para el ser humano. Mucho, muy inferior a un mamífero mayor. Difícilmente uno puede hacerle daño a un paciente inyectando muchísimo. Dices que esa bacteria ocasiona parálisis. Es correcto. Y los primeros que se aplicaron Botox se quedaron así. Paralizados, tiesos, o sea, se ven deformes. De hecho, inicialmente... Cuando tú me dijiste que tú te habías puesto Botox, me dije, bueno, la flexibilidad que tiene no es... Pero yo creo que ya esto es el Botox moderno, porque el anterior se quedaron tiesos. Es la tiesos. Técnica de aplicación, pero no surgió como un medicamento con fines estéticos. Surgió como un medicamento para tratamientos oftalmológicos, de vejiga, de sistema digestivo. Como el Viagra, que era para el corazón, ¿no? Exactamente. Sí. Así es. Y finalmente, pues mira cómo ha bajado todo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros este sábado. ¿Algo que quieran comentarle rápidamente a nuestros televidentes? Pues muchísimas gracias por la invitación, y como comentábamos, es importante que todos hagamos nuestra tarea, todos pongamos nuestro grano de arena. Hay que visitar la página de internet de la Asociación y del Consejo de Cirugía Plástica, revisen que sus médicos realmente sean certificados, y pues bueno, esto va a ayudar a que se cuiden ellos y a que todos nos cuidemos también. Sí, fundamentalmente gracias por la invitación. A mí sí me gustaría hacer un llamado a las autoridades, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, para que informen a las personas, a los pacientes, por favor, que existen ya en México, en Cancún proliferan los médicos charlatanes. Sí son médicos, pero son charlatanes en la cirugía plástica y se ostentan como cirujanos plásticos. Que por favor, como dice mi compañero, mi amigo, el doctor Sámano, verifiquen ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica que estén certificados. Es el consejo. Hugo Trejo, ¿dónde te leemos? En estos días, la revista semanal, que la tiene usted todos los lunes, en la página www.estosdias.com.mx, y la columna es La Cosa Pública, obviamente aquí contigo, y también estamos en Radio Fórmula, los viernes. ¿Ni siquiera injerto para pelo te harías? No. ¿Así estás bien? No, yo considero que estoy bien así. Tal vez, no sé más adelante qué me haga cambiar, pero por el momento. Nada. Oscar. Pues nos podemos encontrar en Novedades de Quintana Roo, la columna Café Negro. También se publica en Palco Quintana Roo, es nuestro amigo Julio César Silva. Radio y Televisión Pública de Quintana Roo, en el programa Café Negro y Moliendo Café en Radio. ¿Y no te harías nada? No, pues yo creo que para aquí cuando... Aquí les fallo. Para cuando sienta que necesito algo, ya para que me sirva.
Nunca es tarde cuando la dicha es buena. No, yo sí me haría algo, ¿cómo no? ¿Cómo qué? Pues quitar esa quieta. ¿Arrugas? Por acá, claro. No me iría mal, o sea. No, ¿verdad? Y no, ahí no corro ni un riesgo. Porque la pues la sí, marca. Como Jorge difícilmente se puede hacer tonto porque se quite las arrugas, ¿verdad? Sí. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención y lástima que no encontraran en este foro. No, ¿cómo no? Yo soy ¿cómo muy no, yo? Miedosa. Las novias. Gracias. Bueno, que se las hagan a la medida, ¿verdad? De sus posibilidades económicas. Gracias. How could so much love be inside you?